conference. What did you think of your effort tonight? No, me siento muy bien. La verdad que hice muy buen trabajo después de 13 meses sin pelear. Creo que hice muy buen trabajo con un peleador de mayor peso que yo, campeón mundial, el número uno en este peso. Creo que hice un gran trabajo después de 13 meses. Me siento muy contento. Smith es un gran peleador y pues aquí estamos de regreso. Gracias a toda la gente que pudo estar aquí. Gracias por el apoyo incondicional. Y vamos a seguir haciendo historia. Esta es la era del Canelo. I did a great job after 13 months of layout. Smith is a great fighter. But like you see, I did a great job. Thanks for everybody for coming and support me. I'm so happy. Callum Smith might be the biggest, strongest fighter that you have faced in your career. And yet, once again, you walked right through all of his punches. When did you know that you could take that power? Desde el primer round. Siempre me gusta el primer round salir a ver qué es lo que muestra. La fortaleza, la rapidez, la distancia. Y después empezar a atacar. Después empezar a hacer mi trabajo. Y pues Smith es un peleador muy fuerte, ya lo había dicho. Y lo demostró. Mis respetos para él, pero pues... Como todos me catalogan, soy el mejor del mundo y por algo. I'm the best in the world. Since the first round, I tried to see what he brings, the skills, whatever. But like you see, I show what I am. You have been fighting at 160 for a long time. You won a title at 175. Now you're back at 168. How do you feel at 168 pounds? No, me siento muy bien. Me siento muy fuerte en este peso. La verdad que no me desgasto. Me desgasto menos para dar el peso y eso me hace estar más fuerte a la hora de la pelea. Así que, pues ya lo demostré, ¿no? Con el mejor número, con el número uno en la 168 me vi muy fuerte y después de 13 meses sin pelear, creo que tengo mucho que demostrar. Me siento mejor que nunca. I feel great in 168. I don't want to fight with the scale. And after 13 months, you'll see what I can do. You have won titles at 154 pounds. You have been the unified champion at 160, a title at 175. Where does this rank, becoming the unified champion at 168? Where does that rank among your best accomplishments? No, es uno de mis mejores. Es uno de mis mejores triunfos. Obviamente, si entendí bien tu pregunta, pero es uno de mis mejores triunfos, sin duda, con el mejor número uno. Quiero unificar en este peso y este fue el primer paso, el primer reto que tengo y vamos por los demás. It's one of the best nights for me. I conquer, of course, the unified titles. One of the greatest nights that I have, and I go for more. You say you go for more. You've got two pieces of the super middleweight championship around your waist. What do you want to do next? Mi meta a corto plazo es unificar todos los títulos en las 168 libras. Quien esté ahí, vamos a ir por él. Unify. I want all the belts. It doesn't matter who is there. You say you want to unify super middleweight. Your longtime rival, Gennady Golovkin, won last night. You smile. I always have to bring this up. But do you believe there's a third fight with you and Golovkin in the future? Mira, he probado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute una gran pelea, está bien. Pero nomás quiero dejar en claro que yo sí enfrento grandes retos. Subo de divisiones para ganar títulos con los mejores. Y yo no estoy dándole la vuelta a los retos, ¿no? Estoy aquí para pelear con el mejor que esté ahí, por eso soy, porque quiero seguir siendo el mejor. I don't run from nobody. I just show that I fought against the best. And of course, if he is gonna take place a fight, I'll take it. But I show to the world that I fight against the best. Was this the best performance of your career? No, es uno de mis mejores, sin duda, ¿no? Por lo que representa, es uno de los mejores. Pero he tenido grandes retos también y viene lo mejor de mi carrera. De verdad que me siento mejor que nunca. Creo que a esta edad me siento un peleador más maduro, más asentado, más fuerte y creo que viene lo mejor para mí y para mi equipo. I feel more mature, I feel better. And of course, it's one of the best, but not the best. I have a lot of challenges during my career, but this is not the most complicated. You wear that hat, four-time champion. You are officially a four-division world champion. You join a list of great Mexican fighters who have been four-time world champions. What does that mean to you? Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de portar esto porque vengo de la nada como todos para hacer lo que soy hoy. Estoy muy orgulloso, muy agradecido con mi equipo y vamos por más todavía. I feel really proud to have this on my head. I came here to represent not only the boxing but my country. And we go for more. Congratulations, Canelo. Hey, gracias a todos. Que pasen feliz Navidad. Gracias por su apoyo y viene lo mejor. Thanks, everybody. Happy holidays. And the best things are to come.